Oye, quiero. Estoy acá en el estudio, pero quiero darle las gracias a toda Latinoamérica y a toda la gente de Puerto Rico que luchó y se manifestó por la liberación de Oscar López Rivera. Para mí es un gran día, no solo porque Oscar López está libre y va a poder estar con su familia, sino porque fue una gran demostración de unidad en Puerto Rico. Los partidos políticos desaparecieron y aprendimos a trabajar juntos en armonía, sin importar partidos políticos. Y eso fue espectacular. Nada, me siento súper, estoy súper contento, no tengo casi palabras para expresar la alegría que tengo, porque esto lleva años y años y años. Y toda la gente que ha estado luchando por él, antes que yo, por su libertad, desde su hija, su familia, todos los que se unieron a esta lucha desde Nueva York, desde Filadelfia, en Chicago, en todos Estados Unidos, en Puerto Rico. Esto es un triunfo para ustedes también. También le doy las gracias a Bernie Sanders porque fue clave en esto, a Lin-Manuel. Fue clave en esto. Mi primo Lin-Manuel fue lo que hizo fue muy importante. Todos los artistas, como Ricky Martin también, que se expresó, y obviamente a Obama, porque si no lo hubiese hecho ahora, pues no creo que iba a pasar con Trump. De verdad que mil gracias por todo el apoyo. Estoy súper contento, exploto de la alegría. Y les digo, es porque Oscar está libre y porque Puerto Rico y Latinoamérica trabajaron en unidad para esto, para ejercer la presión que hacía falta. Gracias de verdad. Y pues nada, acá desde el estudio, todo el mundo está enterado. Estamos tragando un poquito de lo último. Acá estamos. Seguir trabajando, espero que les haya gustado todo el videíto y el tema nuevo y el disco está pasado, les digo, el mejor trabajo que he hecho. Y hice un tema de Puerto Rico que está muy sólido y va a agarrar todo, va a agarrar esta energía de lucha, de trabajar unidos y juntos. Agarra todo eso. Nada, los debo. Gracias a todos los que lucharon desde el principio por Oscar.